Chicos, chicos, ¿cuántas veces les tengo que decir? Si vamos a robar un banco, no tenemos que llenar las fichas de depósito. Vamos, Al, es un error fácil de cometer. Estoy tan acostumbrado a usarlas. Es el segundo trabajo grande que echamos a perder en la semana. Bueno, pero siempre va a haber una próxima vez. No tendría que haber próxima vez. No pasa nada, Al. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana, Al. Si nos vemos mañana y pasado mañana, me pregunto cuándo van a cambiar las cosas. Estoy seguro que los gángsters de por aquí no regresan a sus casas con agujeros en sus zapatos, ni con los bolsos vacíos. Estoy harto de tratar con gente sin seriedad. Debería un profesional del pueblo dominar. Tan harto de batallar con gente tan incapaz. Estoy listo para este pueblo dominar. Un día encontraré un mejor camino que me motive para triunfar. Un día encontraré alguien que me guíe y juntos lucharemos y venceremos. Ese día llegará. Amigo, ¿cómo estás? Perdona por molestar. Se ve que tú sabes quién domina este lugar. Por favor, ayúdame. Verás que soy muy capaz y aprenderé a este pueblo dominar. Yo sé bien quién este pueblo domina. Yo un sé día muy bien tú que el pueblo podrás dominar. Primero que nada tengo que preguntar. ¿Quién eres tú? El nombre es Alfon, o Gran Al, como me dicen mis amigos. Y estoy buscando un nuevo jefe que me enseñe el teje y maneje de todo. Ya sabes, encontrar nuevos socios, hacerme nuevas cicatrices por aquí o por allá. Estoy listo para ser un gángster serio. No más estar jugando. Ok, creo que conozco a la persona adecuada. ¿Es dedos de mantequilla Frank? No. ¿La vida azúcar Adams? No. Tiro loco Beckford. Tú en serio necesitas mi ayuda, ¿verdad? Sí. Mira, lo llaman Pete. El tuerto. ¡No manches! ¡Cállate! ¡Sí lo conozco! Escuché que le sacaron un ojo y como quiera siguió peleando. Pues claro que lo hizo. No puede ser. Ahora, hay algunas cosas que tienes que saber antes de que sea la reunión. Pero... completo patán, miente con gran facilidad y todo el mundo cree que dice siempre la verdad. Audaz, siempre alerta está, es cruel, él no tiene piedad, él sabe sus cartas mover. No podrás escapar, te llevaré con el jefe y él te enseñará todo este negocio. Tendrás traje nuevo y sombrero también. No puedo esperar, ya quiero que sea, por favor, ya... ¿Qué? Cacha. Que nos podría matar si nos escuchase hablar. Él sabe qué piezas mover. Y si tú quieres jugar, recuerda que jamás podrás escapar. Ay, ¿por qué querría escapar?
salvar. El más lujoso de todo el lugar. Claro que es mío este collar. En este bar no pasa nada ilegal. No hay nada aquí que sospechar. No hay bandidos en este bar. De todo aquí puedes tomar. En este bar no pasa nada ilegal. Mira por dónde vas. Si te equivocas te van a matar. Tranquilo, es broma. Además, en este bar no pasa nada ilegal. Nada, 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 yo no tengo nada que perder. No me tendría que preocupar si en este bar pasara algo ilegal. Esto es del Tuerto Beach. Este bar decide si te quedas o te vas. Es muy astuto, ya verás. Si eres digno te dirá lo que quisieras preguntar. Pero tranquilo, chico, nada peligroso está pasando aquí. En este lugar donde tú podrás triunfar. Y recuerda, nada es ilegal. Señor, qué espectáculo, en verdad. Yo estaba que no me lo podía creer. Vamos a un lugar más privado. Wow, está de... Es un honor conocerlo. Puedo ver que tiene un muy buen show. Pero antes quiero preguntarle, quisiera saber por favor. Me dicen que usted es malvado y que trata con puro infeliz. Quisiera saber cómo fue a suceder que le hicieron tan fea cicatriz. Sí. Esto es falso, güey, esto es falso, güey. Dales algo que temer. Esto es falso, güey, esto es falso, güey. Y me encanta cómo se ve. Yo soy muy popular por mi fama y por mi ser. Una fachada es, pero es lo que quieren ver. Si eres falso así, si eres falso así, todo puedes conseguir. Hazle un poco así, cópiame a mí y te enseño a ser feliz. Corbata y un disfraz para parecerte a mí. Si quieres ser falso también, solo tienes que saber fingir. ¿Noticias? Fake. Dinero. Fake. ¿Mujeres? Super fake. ¿El venio? Fake. ¿Los cuentos? Fake. ¿Las muertes? Mi abogado me dijo que no podía hablar de eso. Continúa. Si ocultas la verdad, todo el mundo te va a seguir. Si quieres ser falso también, solo tienes que saber fingir. Si quieres ser falso también, yo te enseño a saber fingir. Espera un minuto. ¿Falso como tú? ¿Yo no quiero ser falso? Yo pensé que iba a aprender de un gran hombre de negocios a cómo hacer un negocio digno de vender, robar y matar. Mira, amigo. Como quiera que te llames. Alphonse Gabriel Capón, señor. Si mencionas algo de lo que aquí se dijo, te lo juro,
por la lasaña de la mía madre, que voy a hacer algo que nunca había hecho. Nadie va a conocer tu nombre. ¡Ni tu cara! ¡Capiche! Tengo que salir de aquí. ¿En qué me metí? ¿No puede ser que un tipo tan incompetente sea el que dirige todo? Nunca pensé decir esto, pero extraño a mis amigos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si a todos decepcioné, ahora no hay nadie aquí. Solo me quedé. ¡Ey, Al! Después de todo conseguimos robar el dinero del banco. ¿No ves? ¡Las fichas de apuesto funcionaron! ¡No puede ser! ¡Lo logramos! Nadie nos va a parar. Somos de verdad. Nuestro equipo va al